Los servicios no esenciales del Parque Nacional Chirripó fueron los primeros que se dieron en concesión en el país y le correspondió al Consorcio de Aguas Eternas asumir el reto. En julio anterior se cumplieron 5 años de que la Asociación de Desarrollo Integral de San Gerardo de Rivas, la Cámara de Turismo Rural Comunitario Chirripó y la Asociación de Guías, Arrieros, Porteadores y Cocineros del Chirripó lo conformaron y dan los diferentes servicios. Esto permitió a la comunidad generar recursos tanto para las agrupaciones como para una serie de proveedores de la zona, además del canon al Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Según datos del consorcio, en ese tiempo registran ingresos de unos 6 millones de dólares, es decir, casi 3.300 millones de colones. De esos recursos hay que desglosar en gastos que se tienen y los aportes que tienen que entregar. Ese es el monto global, de eso tenemos que extraer todo lo que le corresponde a cada parte. Entonces, 5% para el canon, de cada noche vendida, 10 dólares corresponden al SINAC, ¿verdad? Esa es la parte de hospedaje. Además del impuesto de venta, el 13% de impuesto de venta, también nuestra empresa tiene que cumplir con todas las regulaciones de ley, la caja, las pólizas de riesgo, patentes, permiso, etcétera. Entonces todo eso, digamos, además de pagos de servicios públicos, y obviamente las planillas y todas las garantías sociales, ¿verdad? Todo eso también, así es como se distribuye, además de la gente que indirectamente, proveedores, todo eso está ahí metido, ¿verdad? Por eso le decía, no es que no genera eso en dólares y ya, repártanlo, sino que eso está distribuido de esa forma, pero obviamente el impacto también es muy importante y beneficioso para todos, ¿verdad? El desarrollo y aporte que se genera lo destacan los miembros de la organización. Nosotros movemos la economía local, por ejemplo, cerca de 200 familias dependen directamente de nuestra gestión, ¿verdad? Estamos hablando del equipo de trabajo directamente de la empresa, estamos hablando de los trabajadores independientes, que son 58, ¿verdad? Que también son quienes movilizan toda la carga que va a Chirripó, la carga operativa, y estamos hablando de toda la proveeduría que en un 85-90% es del distrito también, ¿verdad? Entonces detrás de eso hay familias que están representadas, además nuestras organizaciones, ¿verdad? También representan grupos afiliados que también se benefician con las actividades que nosotros como organización realizamos con los recursos que nos generan. Y además de eso, una parte muy importante que ha tenido el consorcio es el aporte socioeconómico, la parte social, digamos, el aporte a proyectos comunales, cosa que también se ha visto muy beneficiada. Bueno, al principio pues era una meta primeramente conseguir la concesión de servicios no esenciales y luego ya ir trabajando sobre la ruta, ¿verdad? Cómo íbamos a hacer un diagrama, cómo operar, cómo hacer, era todo nuevo para nosotros, pero sí, gracias a Dios, bueno, ha sido un beneficio para el sector en realidad, no solamente hablemos que casi para el cantón, porque tenemos empresas proveedoras aquí, tenemos encadenamientos productivos ahí en la comunidad y en el sector Chirripó. Entonces estamos muy contentos en esa parte, ¿verdad? Porque hemos logrado, aparte de llevar una operación exitosa, pues ha habido un gran beneficio social, un impacto social muy importante en el sector, que era lo que buscábamos al final. Para, digamos, la organización de arrieros específicamente, bueno, es una actividad que venimos realizando desde hace 20 años ya, un poquito más de 20 años, en donde lo que vino fue dar un orden tal vez y, digamos, de desarrollar algunos temas que venían un poco quedados, ¿no? Pero o sea, de forma positiva, como empresa comunitaria, ¿verdad? También a ordenar un poco los otros servicios que se brindaban de ya dentro del parque, sin ninguna regulación, ¿verdad? Entonces también todo básicamente, digamos, lo que viene a dar una regulación y que esto genera también encadenamientos productivos, ¿verdad? Locales, como empleo, compra, o sea, de los proveedores de verduras hasta los proveedores de guantes y todo eso son generalmente locales, ¿verdad? Entonces eso viene a mejorar la economía local. Todos los arrieros son también del sector. Ahorita actualmente tenemos 60 contratos. El SINAC sacará a licitación la concesión y el consorcio espera concursar para seguir generando desarrollo.